Hello, 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 good evening, good evening. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Déjenme ingresar desde otro dispositivo también porque it's raining. En varios lugares creo que está lloviendo. Ahorita... Okay. Nice. So thank you. My goodness, Suleyma. No electricity. Creo que en algunos lugares, bueno, en varios lugares del país, creo que sí llueve. Y Suleyma no tiene electricidad. Bien, habemos 8 de momento. Vamos a esperar un par de minutitos que se vayan conectando los demás. Sorry. Aquí se ha ido la luz en la Unión, le digo. Ah, ok. Sí, hay muchos lugares donde creo que está lloviendo un poco y está afectando. Ahorita vino. Okay. Ahorita vino la luz. Ok, just on time, just on time. Si no los iba a estar viendo ahí en la oscuridad total, no los iba a mirar bien. Okay, so now we are 10. Ahí viene arribando Mr. Ever, Robert. Hi. Hello, hello, hello. Ahí viene llegando Jessica. Jessica. Lady Roxana, no veo su cámara. Bien, algunos creo que me han escrito por aquí, pero ya voy a verificar los mensajes, ok. So, we are 9. Robert, Enrique, no lo veo. Osmel, ¿qué le ha pasado? Osmel con la cámara. No lo miramos, Osmel. Ruth Arely. Hola, teacher. Hola, hola, Osmel, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Fíjese que por acá se ha ido la luz, entonces estoy del teléfono y no estoy a oscura. Ok, ok. Sí, creo que varios están ahí en la oscuridad. Ok. Sí. Teacher, hello. Buenas noches. Yo voy manejando y está lloviendo aquí a San Miguel. Ah, ok, Ruth, no problem. En mi casa voy a encender la cámara. Ok, ok. No problem, no problem. Be careful, Ruth. And then, Lady Roxana, ¿qué le ha pasado a la cámara, Lady? Ah, ya la voy a encender, teacher, es que quiero dormir el bebé. Ah, okay, okay. Voy a decir. Sí. Okay, nice. Bien. Then the rest, now we are 10, habemos 10 nada más, los demás. Ya vienen, llegando. Okay, so how are you? Today is, what day is today? Diana Beatriz, what day is today? Diana? Tuesday. Okay, today is... I know, it's Wednesday. My goodness, yesterday, Tuesday. No, today is Wednesday. Sí, la semana va lenta, pero no tanto, Diana, no tanto. Today is Wednesday. Miren, no sé, pero sí he sentido larga la semana, no sé por qué. Pero, anyway, today is a Wednesday, okay?
Voy a poner mute aquí porque... Okay, so and let's see, Ever, what's today date? Ever, what's today date? October 20. Mm-hmm. Okay, today is October the 20th. Okay, 20th, that's the date. Como nada, ya vamos a poner el árbol de Navidad. Christmas tree. Algunos ya lo tienen, ya lo pusieron. Christmas tree, Christmas tree. Espero que les guste el Christmas time. No sean como el Grinch. Ok. So viene gastos, la verdad. Christmas is spend more money. Le dan el aguinaldo, le dan, ¿qué? $200. Un ejemplo, vamos a decir. Le dan $200 y gasta 500. Lo vemos pasar. Yeah, that's well, triste, but that's the reality. That's the reality. So we see the money, just put it in our hands, and then we spend it like water. Nice. Bueno, y los demás, pues, ¿por qué no me ponen la cámara? Ileana Lilibet. Ileana Lilibet, usted siempre pone la cámara. Mario, no lo veo. Ahí está Mario, Mario, Mario. Let's see, Robert y Don Douglas. Good evening, and teacher. Good evening, Mario. Good evening. How are you? Nice. I'm fine. Thank you, Suleyma. Ahí está Suleyma. Thank you, Mario. Nice. So I have to pass the attendance. Okay, Daniel, no lo veo ahora. Daniel no ha venido todavía. Quiero ver. No, no me aparece aquí. Conectado. Okay. So let me pass the attendance. Okay. Anyways, I have to pass the attendance. Okay, now you are on time, Juan Carlos. My goodness, this is something important today. You are on time. So let me see right here, donde estamos nosotros. Where is the list? Okay. Se dio la luz, teacher, y el internet. Who? Let's see. Today we finish the section number 3, okay? So, tiene que quedar cubierto todo lo de la sección 3 para que podamos tener la nota. Okay, so let me see. Today is the 20th. So, ya vamos de salida en este módulo, chicos. So, we have to be here. So, let's see. Let me pass the attendance right now. So, Aida Janet. Present, teacher. Yay, welcome back. Nice to have you one more time, Aida. Nice. Alicia Elizabeth. Alice no viene hoy, no ha venido. Ya va a venir por ahí. Ana Alicia. No, Ana Alicia. Diana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Ever Alexander. Present, teacher. Thank you. Ileana Lilibet. Present. Thank you. Ya me puso la cámara, ¿verdad, Ileana? Ya voy, ya voy. Ok, se está haciendo los colochos ahorita, está bien. Sí. Nice. José Daniel, Daniel no lo he visto hoy. No, right. Daniel no ha venido, qué raro. Juan Carlos. Present, teacher. Nice. Contra todo pronóstico, ahí está Juan Carlos, on time, nice. Lady Roxana, Lady, por ahí está. Present, teacher. Thank you. Lucía Marcela, Lucy, no la he visto, Lucía. No. Mario Humberto, por ahí está Mario.
Present teacher. Thank you. Oscar Alberto. Oscar no lo he visto. Oscar, no. Osmel Enrique. Por ahí está Osmel. Present teacher. Thank you. Reina Esther. Present teacher. Thank you, Reina. Roberto Enrique. Present teacher. Thank you, Robert. Rosa Maria. Present teacher. Thank you, Ruth Arely. Present teacher. Thank you, Ruth. Santos Alexander. Santos, no. Jessica Lourdes. Present teacher. Jessica. Thank you. And Suleyma Margarita. Present teacher. Okay, perfect. Thank you. Nice. Hey, nice to see you, Aida, Janet. Ya la extrañaba aquí verla. Pero qué bueno, qué bueno que está nuevamente ahí. Thank you for the camera. Ahí está ya Reina con su cámara. Y ahí está Lady ya. Muy bien, Rosa María. Nice. Okay, nice. So, let me share the screen. Let's start the date. Okay. Let me see. This is the class number 15. Let me see the meeting right here. Okay, yeah, you can see the screen right now. So let's see, let me make it bigger right here. And here we go. So this is class 15, clase 15, niños. Imagínense cómo pasa el tiempo. Clase 15, okay. El otro miércoles estamos finalizando. Estamos prácticamente a 5 clases. No olviden, trabajo de plataforma, no vaya a estar ahí pendiente a última hora usted ahí corriendo, completando. Espero que vayan al día, había solo una persona un poquito atrasada, espero que ya se haya puesto al día. Y mañana vamos a volver a revisar para ver qué quede ahora completa la section number 3. Mañana iniciamos la unidad 4, la section number 4, that will be the last one. So the topic that we have right here is vocabulary practice, okay? So quiere decir que ahora no vamos a ver algo nuevo, sino que vamos a practicar lo que hemos estado viendo en días anteriores, okay? So let's see. We are going to start with this. Creo que este día va a ser del libro. Creo que hoy fue que había dejado un día que me quedó solo todo lo del trabajo del libro para que nos pongamos al día. So, unit number 3, esta es la parte de lo que está en el manual para los que tienen descargado o lo han impreso o lo quieren ver en su libro. Esto es lo que está ahí. So, this is a unit number 3, where do you work? So, where do you work? ¿Dónde trabajas? Right? Where do you work? So, let's start. And it says exercise 2. Read Mrs. Robles' agenda. Let me pointer right here. Okay, so it says read Mr. Robles' agenda and tell a partner at what time she does some activities, okay? So, veamos, aquí está Miss Robles' agenda, la agenda de ella, ¿verdad? Y vamos a ver qué actividades hace, ¿ok? So, it says at 7:15, ¿ok? 7:15, meeting with the marketing department, ¿ok? Meeting with the marketing department. Then at 8:30, we have a video call with the supervisor from West Company. We have a video call with the supervisor from West Company. Then at 9, 30 minutes later, we have a workshop to the, it says workshop to the research and development department to improve the manufacturing process. ¿Qué es un workshop? Do you know?
alguien, workshop, aquí esta palabra. Aquí, meeting es una reunión, right? Una reunión con el departamento de mercadeo a las 7:15. 8:30 es una videollamada, okay, con el supervisor del West Company, de esta empresa. Okay, so at night it says that she has, right? She has a workshop. ¿Qué será eso de workshop? Un taller. Un taller. ¿Cómo decimos? Nosotros no decimos taller, aunque puede sí, ¿verdad? Sinónimo. Una capacitación, decimos nosotros. Ay, es que tengo capacitación. Right? So, ese sería un workshop donde usted va de parte de su trabajo y le enseñan algo, o lo capacitan, lo entrenan, el término que ustedes usan, right? Dentro de la misma empresa para hacer algo, right? So, tal vez otra posición, otra herramienta, otro procedimiento nuevo, no sé. So, ese sería un workshop. Un workshop sería como un taller, una capacitación, una actividad donde usted esté como en training, right? So, en entrenamiento. So, ese es un workshop to the research, okay? Un taller, una capacitación para el departamento de desarrollo y búsqueda de talento, right? To improve the manufacturing process, improve, mejorar, la palabra, ese es un verbo, improve, ok, mejorar, para mejorar los procesos de manufacturing. ¿Cómo decimos manufacturing? Los procesos de manufacturing, de producción, decimos nosotros, en una fábrica, en una empresa, qué sé yo, donde hagan, no sé, maquila, lo que sea, que hagan algún producto y tienen que ir ahí todo en orden, right? So, ese es el manufacturing, el proceso de, no sé, de cualquier producto de línea, right? Que va ahí siguiéndose un proceso, ok? Then, at 12 o'clock or 12, noon, it says a workshop lunch. My goodness, workshop lunch. Okay, en la hora de almuerzo. Then we have a 1:45. The second part of the workshop, o sea, la segunda parte del entrenamiento o la capacitación. And at 5:55 it says, I send tomorrow's schedules to Mr. Lopez, a new secretary, and leave. Okay, so ya el 5:55. Enviar el schedule. ¿Qué dijimos que era schedule? Esa palabra ya la habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Alguien recuerda? No. No la habíamos visto. Yo recuerdo que sí, pero no sé. ¿Alguien? Schedule, 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 schedule. Horario. Horario, dijimos, right? Horarios. Entonces, a las 5:55 va a enviar los horarios de mañana, right? A Mr. López o Miss López, que es la new secretary, right? La nueva secretaria, ok? Y irse, en leave, ok? Leave, irse, ok? So, these ones are the activities, ok? So, let me see, let me see, let me see, let me see. Vamos a ver, no hay a quién preguntarle hoy. Iliana, Iliana, ya puso la cámara, Iliana, Iliana Lilibet. Let's see, Iliana, what does she has to do, or she has to, yeah, she has to do at 9 o'clock, okay? Cuando yo le digo what does she has to do, ¿qué es lo que ella tiene que hacer, right? So, what does she have to do? ¿Qué es lo que ella tiene que hacer, okay? What does she have to do at 9 o'clock? Ileana. Workshop. Mm-hmm. To the research and
Development department to improve the manufacturing process. Okay, okay, perfect. So, ahí la respuesta, si yo le estoy preguntando qué es lo que ella o Mrs. Robles tiene que hacer a las 9 de la mañana, usted me dice, oh, she has, right? She has a workshop to the research and development department to improve, okay? Improve, esta palabra improve, para mejorar, right? Los procesos de manufacturing, okay? De manufacturación, no sé cómo se traduciría ahí, pero es la producción, okay? El proceso de producción de X producto, okay? Nice. Let's see. Mario Humberto. What does she do, or what is the activity that she has at 5:55? So what is the activity that she has at 5:55? Since tomorrow, schedule to Mr. Lopez, new secretary, and Lip. Okay, perfect, Mario, nice. So at 5:55, she has to send tomorrow's schedule to Mrs. Lopez, like Miss Lopez, the new secretary, and leave, okay? So let's see, creo que aquí tengo unas preguntas, okay, que vienen ahí de... yeah, this one's, okay? So... let's answer these questions, okay? Son just 3 questions basados en la conversación. Déjenme, quizás se las voy a... la voy a mandar la captura al WhatsApp group for you to be able to have it and answer the questions, okay? Now let me see the pictures right here for the... questions. So what we are going to do, answer these 3 questions, right? Number one, it says, what time is the video call with the West company? So number two, what time does the workshop with the research department start? And number three, what time does the company closed? Okay, so vamos rapidito, vamos a ir haciendo los rooms así rapidito y regresando rapidito porque el tiempo se nos va a veces y nos queda ya la última actividad así como que un poco corta, okay? So we will have the groups right now and just answer these 3 questions. Ya se las mando ahí al grupo del WhatsApp, okay? So respuestas completas, aquí no es solo yes, no. Aquí usted tiene que explicar a qué horas, right? What time, a qué horas es tal cosa, okay? It is at this time, the time that she has to do this and this and this and this, okay? So let me open the rooms right now and you have just 4 minutes, okay? 1 minuto y qué, 15 segundos para cada pregunta.
Oye, que ya nos vamos. De... Estamos quedados con esta bulla de niños que no nos dejan escuchar. Nada, nada. ¿Qué es lo que teníamos que hacer, dijo? Hola. Hola. ¿Qué es lo que teníamos que hacer, dijo? No sé. Pues yo no lo entendí muy bien porque yo le escucho. Tenemos que contestar las preguntas conforme con lo que primero. Miss, ayúdenos, por favor. Pero tenemos que, por ejemplo, la 1 dice the video call de West Company. Entonces aquí hay que buscar a qué hora estuvo. ¿A qué hora está haciendo alguna actividad? Ajá, aquí dice, pero tiene que ser como ella tuvo la actividad a tal hora, algo así. Entonces aquí sería a las 8:30. Entonces, she has, ella tuvo. She has, ¿cuál es la primera, dice Reina? Le dice 8:30. La white time is the video. Ajá. 8:30. 8:30 sería video call de Superbike. No. Le dice video call with the supervisor from the West Company. Ah, ya, ajá. Es la primera. Ajá. Ajá. Pero ¿cómo es la primera? No la escuché. En la segunda, en la primera imagen, donde está Mr. Ah, a las 8:30. Es donde dice 8:30. Y la segunda pregunta es donde dice 1:45. Uh-huh. Creo que sí. Pero... sí, ¿verdad? Sí. ¿Y ¿A qué hora cierra la compañía, dice? No, la segunda es a las 9. Porque aquí dice, what time does the workshop with the research department start? Entonces, y aquí dice a las 9, 9:00, workshop to the research and development department to the improved manufacturing process. Y la tercera creo que es la última, pero creo que... sí, me imagino que sí, porque es donde termina, ¿verdad? Tu modo, ajá. Entonces la segunda sería a las 9:00 y la tercera sería a las 5:55. La primera 8:30. Ajá, pero tenemos que ponerlo así como que ella tiene la videollamada a las 8:30. Entonces sería she have a video call at 8:30. Creo yo. Uh-huh. ¿Y la dos? She had the workshop. She had the workshop. Workshop. Now you could. Creo que sí. She have. ¿Cómo era? She has the work. The workshop, ajá, at 9:00.
¿Y la tercera? Ahí sería... ¿Sí? Tendría que ser... Un. Sí, porque es a la... Dice, hey. Hey, sí. Se tiene que ser 8 y 10. Tendría que ser... Oh, pero bueno, ya vamos a salir el grupo, a ver, nos vamos a bienvenir en la casa. Sí, no, y ya la liga está también aquí en el grupo. Y nos incluyeron en otro. Yep, I'm here. I'm sorry que... Estamos medio perdidos, teacher. Sí, no, I'm sorry que yo me fui a otro grupo y dejé aquí el main room. O sea, no me percaté que ustedes habían ingresado, right? Para no, asignarlo. Decís que ahorita, no. No se preocupe, sí. Acaba de pasar lo fuerte de la tormenta. Ah, ok. So, yo me fui a otro grupo y allá estaba con ellos, pero estaba dándoles tiempo que terminaran. Pero, what we are doing is basically the answering these three questions, okay? So, the questions are based on the agenda that we have, okay? Nice, Lucía, ya la veo por ahí, Lucía, José Daniel. Hey, Osmel, ya tiene ahí electricidad, Osmel, nice. Okay, perfect, so let's see. Aquí le está haciendo la pregunta específica, right? What time, a qué horas, right? What time, okay? So let's see, Jessica Lourdes, number one, what time is the video call with the West company? The video call starts at 8. Okay, the video call. Let's see. We have that info in the last picture right here. It says that we have a video call at 8:30, okay? So the two, well, you can say, la respuesta aquí sería, she has the video call at 8:30 or 30 past 8 with the West Company. Si aquí quiere poner usted una respuesta completa, right? So, acuérdense que las information questions que dijimos allá en las clases anteriores, las WH questions, lo que buscan es información completa. No es como las yes, no questions. ¿Se acuerdan de las yes, no questions que solo decíamos sí o no? Yes, I do. No, I don't. Yes, I am. No, I am not. So, esas son las yes, no questions, donde uno la respuesta que uno espera es sí o no. Así de fácil. In this case, information questions, por eso se llaman information questions, porque la idea es brindar más información, no solo decir sí, no, sino dar una explicación, right? What time is the video call with the West Company? Aquí podría poner usted, she, porque estamos hablando de la agenda de ella, ¿verdad? So she has, or Miss Robles has the video call with the West Company at 8:30 or 30 past 8, okay? Nice. Let's see the second one. Number two. Ruth Areli, what time does the workshop with the research department start? Me acabo de incorporar. Ah, okay. No problem, no problem. No estoy ahí en la clase. Bien, no se preocupe. Ahorita vamos a ver. Diana Beatriz, ayúdenos, please. Diana Beatriz, so what time does the workshop with the research department start? Nosotros le pusimos she start at 9:00 the workshop with the research department. Department, okay, perfect. Thank you, Diana, okay. So habría que ordenar ahí un poquito la respuesta, okay. What time, okay, does the workshop with the research department start? Normalmente la hora la vamos a poner al final, okay. So aquí podría ser, she start the workshop with the research department at 9:00, it says, right? Yeah, 9:00, okay, 9:00. O otra respuesta que está correcta podría ser, the workshop with the research department start
at 9 o'clock. Ok, casi siempre la misma pregunta me va a servir de respuesta. Ok, casi siempre este mismo orden. No tengo yo que mezclar aquí, sino que aquí, ¿ve? The workshop with the research department start at, preposition que vimos ayer, right? A las X hora, lo que sea, right? Nice. Let's see, the last one will be for Aida, Janet. What time does the company close? The company closes at 6 p.m. Okay, perfect. There you go. The company closes at 6, okay? So we are assuming, right? We are assuming that close at 6 porque aquí dice de que ella a las 5:55, right? So at 5:55, envía el último reporte del schedule and leave y se va, right? And leave y se va. Entonces asumimos, right? Que a las 6. Alguien puede haber puesto a las 5:55 and it's okay porque es la hora que sale ahí, right? Pero at 6 it's okay, okay? Nice. Let's see the next one. It says, where do you work? Okay, so this is the last part. Hoy sí traigo prácticamente todos los ejercicios del libro para que lo vayamos trabajando, ¿verdad? Y usted no diga, mire, el libro que está ahí en la plataforma nunca lo vimos, right? So, ustedes se fijan, siempre meto ahí los pedacitos de los exercises para que vayamos completando esta parte del manual. So, how to use WH question with what time? Esto ya lo habíamos visto, right? What time? ¿A qué horas, right? Look. Let's see, Lucia, Marcela, can you help me reading this? It says, what time and the answer. So read the number one, the question and the answer right here. Please, Lucia, Marce. Okay, este, what time is it? Mm-hmm. It's 1:08. Mm-hmm. Okay, what time is it? Okay, esa pregunta ya la tenemos. Anteriormente lo vimos el día lunes, right? So, ¿a qué hora es? Right? So, what time is it? It's, siempre voy a responder, it's 1:08 or 1:08, podría ser otra opción. Okay, 1:08. Nice. Rosa Maria, read the second question, please. Question and answer. What time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. Okay, yeah, perfect. So what time does the meeting? ¿Qué dijimos que era una meeting? Una reunión. Reunión, okay. Cuando usted vaya a reunión ahí en su trabajo, diga, hey, voy a una meeting, okay. Meeting. Okay, what time does the meeting start? It starts at 11 o'clock. Nice. Osmel, please read the next question and answer, please. What time do you arrive at work? At about 6:38 a.m. Okay, okay, perfect. So what time do you arrive at work? Okay, ¿qué es esto de arrive? What time do you arrive? Llegar. Llegar. Llegar, okay. ¿A qué horas llegas a tu trabajo? Es la pregunta, right? ¿A qué horas llegas a tu trabajo? At about 6:48. At about 6:48, alrededor de las 6:48 de la mañana. So es un aproximado, más o menos, right? Nice. Ever, help us with the last question and answer, please. What time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Okay. Okay. It says, what time do employees leave? Usually around 7 or 7:30. Okay, so a qué hora los empleados se van, right? A qué hora los empleados se van.
So it says usually around 7 or 7:30. So usualmente a las 7, 7:30. Okay. So let's do the exercise 5. It says complete the questions using what time and do or does. Practice the conversation with a classmate. Okay. ¿Qué va a hacer usted? Me va a completar esas preguntas con what time. Okay. Todas son what time, pero ve el auxiliar. Si es el do o es el does. Ok, cuando ya lo hayamos completado, lo vamos a practicar. Ok, son como unas mini conversations. Ok, so let me create the groups one more time, pero permítame, voy a tomarle la captura para que se las pueda compartir. Voy a crear otro grupo porque aquí no estaban todos. Let me see right here, ¿dónde está? Breakout rooms. Recreate, le vamos a poner aquí, recreate it. Okay, so let me recreate the groups. Vamos a hacer 5 grupos, okay? Uno va a quedar, no, mejor 4. Van a quedar de 4 y de 5. So let me recreate it, yes. Okay, so ahí quedan entonces los grupitos. So, completemos con what time y solamente asegúrese cuál es el auxiliar. Ya eso ya lo vimos, con cuál sujeto yo voy a usar el do y con cuál sujeto yo voy a usar el does. Okay? Vean la pregunta, vean el sujeto para saber cuál es el auxiliar. Okay? So, we have 5 minutes. Okay? 1 minuto para cada uno. So, uno para cada mini conversation. Right? Let me open the rooms right now. Hola, sí se escucha. Iniciamos con la actividad, compañeros. Ok. So, a ver. ¿Dónde está la captura? Aquí está. Sería be really what time do you arrive at work? Sería no, porque como comienza, como dice ir, quizás tiene que ser. Ah, sí, elite. Se inicia a las 9 a.m. Employee, esa palabra no me la puedo. Según el ejemplo, what time do you... ¿Qué hay que hacer? Tenemos que formular la pregunta en base a los ejemplos que están en la parte de arriba. De arriba. Ajá, okay. Por ejemplo, como esta es it, en la primera es it, y la respuesta, o sea, la respuesta te inicia con it. Uh-huh. En la número 2, el ejemplo que está ahí dice, what time does the meeting start? Y la respuesta que da en el ejemplo es así, inicia. Entonces no sé si en base a esa pregunta. Y sería, ¿cómo es? What does,
what does, digo yo, what does. What time. What time, ajá, does, así quizá. The meeting. ¿Qué tal? ¿A qué hora inicia la reunión? What time this? No, what time this? Meaning, dicen ustedes, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Vamos a poner la computadora, a ver. No, porque dijo que eso, este, así como los ejemplos de las clases anteriores, no sé, este, no los he visto. Vamos a ver, sería. Eso. Sería. Gracias. What I does. What I does de. Está hablando de. Sí, sería. Ay. What I does. Es reunión, ¿verdad? Aquí está empezando. Sí. Sí, una reunión. Es que aquí se va al inicio de la reunión. What time does the meeting meeting, ajá, meeting it start? What time does sería does the meeting meeting it star star it star Pues sería en ese espacio what time this does the meeting it star y los pone it star at 9 o'clock. La segunda dice. La segunda sería what time do you arrive? What time do you, porque dice yo llego a las 8:15, entonces le están preguntando a él, entonces sería what time do you? What time do? Do. What time do you? Sí. What time do? Lo demás ya lo tienen. You are right. Lo demás ya lo tienen. What time do you arrive? What time do? You arrive. De ahí la 3 es. La 3. Tomorrow I have to call to be sent. To be sent to me too. Yes, what? Okay. Now we are in the main room. So, estaba ahí en dos grupos. The two of you finished. No sé los otros dos, pero los dos que estaba sí lograron ahí justo. Okay, so let's see. Let me share the screen one more time. So, vi que ahí unos estaban ahí. No, do that. No, do that. Okay, so acuérdense que lo que hay que ver es el sujeto. Ok, usted tiene que saber identificar quién es el sujeto
Y una clave para que usted identifique el sujeto es la respuesta. Bueno, en este caso, porque hay una, como una mini conversación, right? Ahí está un A, un B y un A. So, entonces, la respuesta me va a dar a mí la pauta para identificar cuál es el sujeto. Ok. So, y en base al sujeto, yo decido si es do or does. Ok. Eso ya lo tengo claro. Si es un she, ya sabe usted que es does. Right. Si es un they, ya sabe usted que es do. Ok. So, está ahí ustedes, este, tienen que identificar el sujeto, ¿ok? So, then, después todas iban a ser what time, right? So, what time y el auxiliar, y ahí está el complemento, ¿ok? So, let's see, vamos a ver cómo nos quedaron. So, let's see, number one, let's see, Ruth Arely, you will be letter A. And let's see, Daniel, you will be letter B. Okay, so go ahead. Ruth, you are letter A. And Daniel, you are letter B. Yep, letter A. There is a recruitment. Recruitment mm-hmm. of the new employees Tuesday, okay. There is a recruitment of new employees on Tuesday, right? So, ¿qué es un recruitment? ¿Qué es eso cuando yo digo there is a recruitment? Reclutador. Nosotros no decimos reclutador, decimos entrevistador, ¿verdad? Como cuando usted va a una entrevista de trabajo y la persona que lo entrevista dice usted, ah, me entrevistó fulano. So, el entrevistador, en English, that would be a recruitment. Okay, un reclutador, si usted traduce, pero Salvadorians, we say entrevistador, okay, but there is a recruitment of new employees on Tuesday. En este caso, hay una entrevistas, ok, para los nuevos empleados el martes, ok, so there is a recruitment of new employees on Tuesday, es decir que están van a contratar, ¿verdad?, nuevos empleados el día martes, ok, so Daniel, go ahead. Ok, what time does this start? Mm-hmm. Okay, really? O sea, como en serio, right? Really? What time? Does. Perfect, okay. What time does it start? Continue. Letter eight. Ruth? It starts at 9 o'clock. Okay, so it starts at 9 a.m. Okay, a.m. Nice. Perfect. So, miren, aquí está, miren, it. Okay, para un it, el auxiliar que debo corresponderle es does, right? Nice, let's see. My goodness, ya me voy a tocar la hora de la tenis, okay? So, Jessica Lourdes, number two, you are letter eight. Ever be letter B, please. Go ahead, Jessica. Let's meet for the meeting on Wednesday. Great. What time do you arrive? I arrive at 6:50 a.m. Okay, let's see. It says,
Let's meet for the meeting on Wednesday. Okay, let's meet. ¿Qué es esto de meet? Let's meet. Uh-huh. ¿Alguien? Meet. Si yo le digo, hey, let's meet tomorrow at 7 o'clock. O let's meet at Metrocentro. Yo le digo así. ¿Qué le digo? ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Let's meet together. Nos vemos o nos encontramos. There you go. Reunámonos. Así decimos. Cuando usted está preparando ahí el party con sus amigos. Hey, reunámonos el martes a las 4 allá en la plaza no sé qué. En el parque no sé qué. So, ese reunámonos, encontrémonos. No decimos encontremos en el Salvadorians, right? We say, hey, miremonos en tal parte, pues tal día. So, that's meet, okay? Let's meet for the meeting on Wednesday, okay? Encontrémonos en la reunión el miércoles, right? Wednesday, okay? Wednesday, Wednesday, okay? Wednesday, that's the pronunciation, Wednesday. Then it says great, great, great. Great. What time do you arrive? Okay, mire aquí, you. Okay, you. What time do you arrive? ¿A qué horas llegas? Right? I arrive at 8:15 a.m. 8:15. Vamos a practicar los números el día viernes. Ojalá no se me vaya a olvidar. Porque sí, nos está costando un poquito los números, okay? I arrive at 8:15, or alguien puede decir, I arrive at 8:15, okay, a.m. Nice. Let's see the next one. The next one will be for, let's see, Reina Esther. Reina Esther, you are letter 8. And Suleyma, Margarita, B, letter B, please. So go ahead, Suleyma and Margarita. Reina. Go ahead, este, Reina. En Margarita. Okay, sería, tomorrow I have to go to the photo copying center. Continue, Margarita. Me too. What time does the virtual copy center open? It opens at 50 a.m. Okay, perfect. Thank you. It says, tomorrow I have to go to the photocopy center. Center. Ustedes van a escuchar center. Yo digo center, right? American. Pero si alguien dice center, está bien, British, ok. So, alguien puede decir, hey, pero dice center, como que lo está leyendo en español, right? But it's okay, ok. I say center, ok. So, I have to go to the photocopy center. So, ¿qué es eso? I have to go, tengo que ir to the photocopy center. ¿Cómo decimos eso en español nosotros? Photocopy center. ¿Alguien sabe? Centro de fotocopias. Ok. Centro de fotocopias. Si yo los traduzco, right? Centro de fotocopias. Pero nosotros no decimos así. Usted dice, voy a ir a la fotocopiadora. Ok. Voy a ir a la fotocopiadora y ahí saco las copias, right? So, tomorrow I have to go to the photocopy center. Then it says, oh, me too, le dice. What time does, ok, does, porque estoy hablando de el lugar, ok, cosa, objeto, lugar, right, no le puedo poner como un nombre, o sea, una persona, es un lugar, right, so what time does the photocopy center opens, ok, le dice ya qué horas abren, oh, it opens at 6:50, ok, 6:50, o alguien me puede decir, oh, it opens at 10 to
10 to 7, okay, 10 to 7, 10 a las 7, right? O 6:50 a.m. Nice. Let's see the next one. The next one will be for attendance. Yes, I know the attendance. My goodness. Solo vamos a terminar esto rapidito. Let's see, Lucia. Lucia Marce, okay. Number 4, you are letter 8. And let's see, Osmel, B, letter B, please. So go ahead, Lucia. Okay. Wendy, do you want to have dinner with me after the workshop? Yes, but what time do restaurants close here? Oh, around 7:25 p.m. Okay, nice. Thank you. It says Wendy, okay. Do you want to have dinner with me after the workshop? So, le dice, hey, ¿te gustaría ir a cenar, right? So, ir a cenar conmigo después de la capacitación, después del taller, después del workshop, okay? Viene, le dice, yes. But, what time do restaurants close here? Alguien me va a decir, mire, ¿por qué do? ¿Por qué no does? Si estamos hablando de restaurante. Pero está en plural. Si se fijan, no es un, no dice un restaurante, dice los restaurantes. Entonces, de ahí ya se hace plural. Entonces, por eso le corresponde el do. Ok. So, what time do restaurants? Si no tuviera esa S, ahí sí. What time does restaurant close, pero como son varios, no sabemos cuántos, so ahí sería do, okay? Do restaurants close here? Oh, around, around. Esta palabra es un poco, no difícil, pero la cosa es que a veces uno no abre la boca, y aquí, si se fijan, se une, hay un diptongo, creo que conocemos en español, right? Como un diptongo, so we do have eso, tenemos los diptongos, in English, okay, miren, ahí se une una O y una U, okay, around, around, hay que hacerle la boca así, okay, so around 7:25 p.m. So, let's see the last one, vamos al último, el último, el último, el último. Oscar, you are letter 8, Oscar and Juan Carlos, no sé si está con vida Juan Carlos, you are letter B, okay, so Juan Carlos and Oscar, so Oscar, go ahead, you are letter 8. La asistencia. Ahorita voy con la asistencia, ahorita, solo terminamos este. Oscar, Juan Carlos, ¿están con vida? No. Se lo llevó la corriente. Ya, lo llevó el río. Be careful, en serio, porque all this is being recorded, okay? Esto está siendo grabado. So, and if you don't answer, so that's sure. Not something that it's on my hands. So, go ahead. Let's see. Ana Alicia, you are letter 8. And Aida, please, B, letter B, okay? So, go ahead, Ana Alicia. Amanda has to take some reports to many departments on Monday. Mm-hmm. And what time do they open? Mm-hmm. They open around 7:30 or 8:05. Okay, nice, thank you. So Amanda has to take some reports, not reports, okay, reports to many departments, okay, departments. No, no me digan
departments. No sé, como en español, but uno tiende a decir departamento. But in this case, in English, so departments on Monday. So, and then the question says, and what time do they open? ¿A qué horas abren estos departamentos donde se hacen los reportes? Si viene, le dice, oh, they open around 7:30 or 8:05. Simple like that, 8:05. Alguien puede decir cuando es así, lo, cuando está como el reloj numérico, usted va a escuchar que dicen it's 8:05. Mencionan el cero. Nosotros en español no mencionamos, decimos las 8:05, no decimos así, right? So nosotros solo decimos 8:05, las 8:05, ok? Pero si están los números, ellos siempre van a leer el cero. Normalmente van a decir 8:05. Y nosotros solo decimos 8:05, ok? So, nice. Let me stop sharing right here. And I have to pass the attendance. What is the... Oh, here it is. So, Aida Janet. Present teacher. Thank you. Alicia Elizabeth. No. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Nice. Ever Alexander. Present. Thank you, Ever. Ileana Lilibet. Ileana, por ahí está. Present. Nice, thank you. José Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos. Present. Thank you, Juan Carlos. Lucía Marcela. Present, teacher. Thank you. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you. Oscar Alberto. Ahí creo que está en el chat. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Roberto Enrique. Present, teacher. Nice. Rosa Maria. Present. Thank you. Ruth Areli. Present. Thank you, Ruth. Santos Alexander. Santos Alexander, me pareció ver, pero no estoy segura. No. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. And Suleyma. Present, teacher. Thank you, Suleyma. Nice. So, Oscar, I put the attendance in your case note. So, let's continue, okay? Let's continue. Let me see the screen one more time right here. Okay, here we go. So, let's continue, okay? Look. Present, miss, I'm sorry, tengo mala conexión. Yeah, Oscar, ahí le leí el mensajito en el chat. No se preocupe, ahí le puse ya su attendance, okay? So, let's see, where do you work? Seguimos con la unit number 3. So, we are with the activities that we have in the book, right? It says, exercise 2, ask 3 classmates about data schedules, activities, specifying time and date. My goodness, okay? So, dice que le pregunte a 3 compañeros sobre su horario y actividades, especificando tiempo y día, ¿ok? Quiere decir que vamos a hacer grupos de 3, ¿ok? Y usted le va a poner aquí el nombre. En este caso solo lo va a poner lo de 2, ¿ok? Va a poner de 2 personas, ¿ok? Porque si hacemos un grupo de... O voy a hacer equipos de 4 para que tenga 3 personas, ¿ok? Aquí pone el nombre del compañero y aquí va a poner las activities, ¿ok? So, si no saben alguna actividad de lo que ustedes hacen en su trabajo, cómo decirlo en inglés, se lo pueden poner y ya lo vamos a ir viendo si lo, cómo lo vamos traduciendo, right? For you to use English only. And then the time and the date. Tiene que poner la...
el día y la fecha. Por ejemplo, no sé, una actividad podría ser send emails, ¿ok? No sé, enviar correos. Me imagino que se comunican ustedes por correo entre departamentos o qué sé yo con el cliente, right? So, ahí que va a poner Monday at 8 o'clock. Solo días lunes a las 8 yo mando correos, ¿ok? So, otra actividad podría ser talk with customers, hablar con los clientes. Si ustedes atención al cliente, pues obviamente que tiene que hablar, right? Con el customer. So, talk with a customer Tuesday at 10, no sé, los martes a las 10, tengo que atender a los clientes, ¿ok? So, eso es lo que usted va a hacer en este cuadrito. Obviamente que hagan ahí ustedes en sus apuntes, right? Tal vez no tienen el cuadrito así bien hechito, pero sí, por lo menos ponga el nombre, la actividad. Tres actividades le va a preguntar a cada persona. So, usted que va a ir al grupo, le van a preguntar y usted va a preguntar. Piense en tres actividades como principales de todo lo que usted hace. Tres nada más. Y el día, y si no lo hace todos los días, pues usted invente. Diga que los martes a las 8 usted, no sé, tiene reunión con el coordinador, tiene reunión con el jefe, algo así. ¿Ok? So, ¿estamos claros qué es lo que vamos a hacer en este momento? Igual, les voy a mandar este cuadrito por cualquier cosa para que lo tengan ahí y lo tomen de base. So, aquí va a poner el nombre, ¿ok? Si usted le toca trabajar con, no sé, Jessica, va a poner aquí Jessica. Jessica le va a decir tres actividades que ella hace y qué día y a qué hora hace esa actividad. Ok, so let me create one more time the rooms, ¿ok? Lo voy a recreate one more time. Para que queden, bueno, de tres y de cuatro. O sea, algunos van a quedar tres, algunos van a quedar cuatro, porque no quedan justos todos igualitos. So, let me recreate it right here. So, cinco minutos, lo más, cinco minutos para que busque tres actividades de los dos o tres compañeros que estén en su grupo y pone el nombre. So, let me recreate it right here. 4, 4, 4. Bueno, quedan dos grupos de tres. So, dos grupos de tres y dos de cuatro. Hola, hola Mario. No sé si me escucha Mario, Mario. Ahí está.
Mario, lo voy a mover nuevamente a un room. Ok. Ahí le va a aparecer ya. Horas. De lunes a sábado.
No. Podría ser tu Monday. Tu Monday. Saturday. Okay, yeah, we are in the main room one more time, okay? So, algunos estaban ahí terminando últimos detalles, pero time is running. Todavía nos falta otra pedacito más, okay? So, let me share the screen. Yep, right here. So, acuérdense que lo que estamos haciendo es llenando este cuadrito, right? So, ¿qué es lo que usted está? En teoría estaban 3 o 4 en el grupo y usted iba a colectar la información de la otra persona, no la suya, la de la otra persona, right? Their schedules, activities, and with the time and the date. So, por ejemplo, yo iba a poner aquí, supongamos que yo estaba en el grupo con Ileana, un ejemplo, right? So, yo voy a poner aquí Ileana. Y le pregunto a Ileana, Ileana, so, which ones or what are the activities that you do? Y probablemente Ileana me dice, mire, I have to send emails, I have meetings with my boss, I have to talk with customers,
I have to collect the money, I have to do, I don't know, payment arrangements, no sé si ustedes hacen eso de como arreglo de pago, no sé, algo así, right? So, pone la actividad, lo que la persona dijo, y el time and date, Monday, Tuesday, Wednesday, Saturday, y la hora, 7 de la mañana, no sé qué horas entran, 10 de la mañana, 4 de la tarde, eso es lo que íbamos a hacer, ¿verdad? Completar este cuadrito, aunque no lo tienen el cuadrito en físico, pero hay una media tablita ahí, ustedes en sus apuntes, right? So, let's see, vamos a ver. Let's see. Roberto Enrique, tell us the name of the person, the activities, and the time and the date. De la persona con la que, a la que usted le preguntó, lo que usted anotó de alguien más. Sería Ana Vicente. What time does the meeting start? ¿Digo hacer preguntas o espero a que? No, continúe, ahí continúe. Usted vaya, es una meeting, ok. La actividad es una meeting. So, ¿a qué horas? ¿Y which is the date? Otra es, what time does send emails to the manager? Ok, so, pero ahí estamos como haciendo la pregunta, right? So, pongamos solamente la actividad, So, aquí sería send a mail, send emails, right? Enviar correos, send emails to the manager, para el gerente, right? So, send emails, so, ¿de quiénes son esas actividades que usted está mencionando? De Ana Vicente. Ah, ok, so Ana, aquí vamos a poner Ana y aquí pone send emails to manager. So, date and time, ¿le dieron el día y la hora? De hecho, solo la hora tenía. Ok. Es algo que se realiza todos los días, me dijo él. Ah, ok, entonces le podemos poner aquí donde dice date, every day. Every day at 7 o'clock. Okay. Okay. 2 o'clock. Ahí la hora, pues, lo que le dijo la persona, right? Okay. Nice. La primera meeting, the meeting start, y la última era leave the work. Okay, salir de trabajar, me quiere decir, sí. ¿Verdad? Leave the job. Okay, leave the work. Job, ¿saben cuál es la diferencia entre work y job? No. El libro nos lo pone así, ¿verdad? Work. Job es como más informal. O sea, usted le puede decir, I need to leave my job. Okay? O sea, usted con un amigo, ya me tengo que ir del trabajo. So, es lo mismo, solo que job es como más informal. Que usted le puede decir, I have to go to my job, a un amigo, right? Pero alguien que usted acaba de conocer, le va a decir, I have to go work. I have to leave my work. Ok, un poquito más formal. Pero igual, si usted me dice, oh, my job is, yo entiendo que me está hablando de su trabajo, right? Lo que usted hace. Nice. So, let's see. Ever, Alexander. So, tell us the name and the activities that you have with the day and time. Pues, en nuestro caso, no, en español las hicimos porque no sabíamos cómo. Vamos a ver, ¿cuáles son? Serían las funciones de la compañera Lady Roxanne. Nos dijo que una de las actividades eran transacciones en el área de caja. Es decir, depósitos, retiros de dinero. Okay. In this case would be transactions. Okay. Transactions,
de caja chica, algo así dicen ustedes, ¿verdad? Transacciones de como de caja chica, no sé si es así como le llaman. But that would be cash, like cash transactions, okay? Como transacciones de dinero, okay? Cash transactions, okay? Transacciones, ahí sea que mete dinero, saca dinero, no sé cómo funciona ese proceso, right? Pero cash, the cash transactions, nice. Continue, Ever. Eso es todos los días, sería every day. Every day. Y es pues todo el día mientras lleguen asociados. Every day, every time. So every day, every time. So todo el día, a toda hora. Ok. La segunda actividad sería apertura de cuentas de ahorro. Apertura de cuenta de ahorro. Ok. So that would be bank account. Cuenta de ahorro es una bank account. So that would be open bank's accounts. So ahí sería la actividad. Lo estoy buscando, quién, cómo sería ahorro. Pero sí, saving accounts opening. So se lo voy a poner aquí en el chat. Opening saving accounts. Apertura de cuentas de ahorros. Opening saving accounts. Aperturas de cuentas de ahorro. Mm-hmm. Nice. And the time and the date? Igual, every day, every time. Every day, at any time. Okay, nice. And the other activity? Información sobre créditos. Okay, that's easy. Credits information. Credits information, or can be credit status. Credit status. So, podría ser así también. Los estatus de los créditos, está aprobado, denegado, no sé qué términos usan ahí, pero that would be credits information or credit status. Every day, every time, porque siempre que alguna persona hace una transacción y de pronto le hace ahí una pregunta, alguna inquietud acerca de créditos. Credits. Okay, perfect. Nice. Thank you, Ever. Nice. Let's see, Diana, Beatriz, tell us your activities. Son las actividades de Aida. Okay, Aida's activities. Mm-hmm. Uh-huh. Sí. Ella dijo que hace send email, lo hace a todas horas, at hours, the Monday a Saturday. From Monday to Saturday, the whole day. Uh-huh. Uh-huh. The next one. Talking on phone, contesta el teléfono al hours de from Monday. Saturday. Okay, so that will be answering phone calls. Answering. Mm-hmm. Aquí se lo voy a poner en el chat. Phone calls, okay? So pasa contestando el teléfono, right? Answering phone calls. Mm-hmm. And that will be the whole week, right? So from Monday to Saturday, the whole day. Nice. Something else, Diana? Atiende a los clientes. Serve a customer. Mm-hmm. That would be customer service. Simple like that. Atención al cliente. So customer service. Customer service. Uh-huh. From Monday to Saturday. Okay. The whole every day at any time. Okay, nice. Rosa Maria, what about you? Sería de Diana Beatriz. Okay, Diana. Servers, clients.
customer service, atención al cliente, right? Customer service. Every day, all hours. Okay, every day, at any time. To wait. Sería la otra actividad, send emails. Okay, perfect, send emails. Every day, all hours to wait. Okay, so every day, at any time. Nice. And the other one? La última, go to bank. Every day, 8 a.m. Okay, so go to the bank. De verdad, le toca ir al banco, Diana. Sí. Okay, go to the bank. Pero ya de ser VIP, usted no ni cola de hacer ahí cuando llega Diana. Ahí viene Miss Diana, dicen aparte en la fila. Nice. Okay, thank you, Rosie. Let's see the last one. My goodness, what time is it? 38. So let's see, one more. Reina Esther. Okay, the activity de Jose Daniel. Okay, on Mondays he visits clients at 8 o'clock. On Wednesday, he received money for associates at 10 o'clock. So, la primera, ¿cuál fue la actividad? On Mondays, he visits clients at 8 o'clock. Okay, so visiting clients or customers, right? So visiting customers. Then the second activity? Wednesday, he received money for associate. Collect, sería ahí, aquí le voy a poner en el chat. Como reunir el dinero, cobrar, no sé cómo lo dicen ustedes, pero that would be collect the money from the customers. So, colectar el dinero de los clientes, right? Customers. Okay. Collect the money from the customers. Continue. On Friday, he cleans at 7 o'clock. Okay, do the cleaning, do cleaner of the place. So limpiar el lugar, right? So no sé. So do cleaner of the place. Nice, okay. So por cuestión de tiempo ya no vamos a poner aquí todas las actividades, pero la idea es que usted haya puesto, right? Una actividad, dos, tres actividades de la persona y el tiempo y el día que lo hacen, y si es algo repetitivo, so every day, the whole day, right? So todo el día, todos los días. Nice. Let's move on. This is a recap. Esto lo vimos ayer, ¿se acuerdan? Prepositions, it says right here. Esto es la parte final de la lección 3. So unit number 3, where do you work? So how to use the prepositions of time. So ahí tenemos unos ejemplos. Lucía Marce, can you please help us reading the first one? On. ¿Cuándo vamos a usar on? On Saturday. On. Mencionó de que era cuando era con respecto a fechas. Días también. Eso quiere decir, right, el domingo, el 20 de enero, el lunes 5 de febrero, no sé, el lunes en la mañana, el domingo en la noche. So we are going to say on. Look at the examples that we have right here. On Saturday, on January 23rd, on Monday, February 5th, on Wednesday morning. Okay, nice. Then we have in.
Vamos a ver quién me ayuda aquí con in. Suleyma, Suleyma, in. In es en referencia a los años. Uh-huh. Yeah, can be the year, can be the month. Okay, de can be. También y, uh-huh. Y como las seasons, right? Las seasons. En verano, en invierno, en primavera, right? So we have the examples right here. In May, in 2019, in the summer, in the morning. Okay, thank you. And the last one, Osmel. At. At la vamos a utilizar, teacher mencionó este, por ejemplo, en los días feriados, en los, el tiempo, en los meal time también mencionó. Uh-huh. Ok, yeah, at, dijimos que era como más, más general, right? At 2:30, at noon, at midnight, at night, so ahí voy a usar el at. Híjole, ese chichi se le está desvelando ahí. Bien bonito el pelito. Anda enfermito, pero anda llorando. ¿Cómo se llama? Wilfredo. Wilfredo. Carlos o Charlie. So Charlie. Hola, Carlos Wilfredo. Qué bonito tu pelo. Mira bien, lisito. Ahí está, mire que está estudiando inglés el pobrecito desde chiquitín. Ok, nice. So at, dijimos aquí, right? At. El at también sirve para un lugar, right? Yo digo en la universidad, at the university. So let's do the last, creo que nos da el tiempo, sí. Tenemos ahí unos 5 minutitos. So it says complete the email using the prepositions of time. Compare answers with a classmate. So let me take the screenshot right here. ¿Qué voy a hacer? Ahí hay como un correo, ok, ahí hay como un email, un correo que se está mandando y lo que usted necesita es completar la preposición correcta, ok. So ahí voy a ver, quiero ver, creo que los mismos grupos voy a dejar para que de una vez completen ahí con la preposición que hace falta. Lo leemos y creo que ahí con eso terminamos. So let me see right here. Breakout rooms, aquí está. Sí, van a ser los mismos grupos. Si alguien se salió, lo voy a reassign. Ok. So estamos claros qué es lo que vamos a hacer. Sí, ¿verdad? Ahí le voy a mandar la imagen y ahí usted va a ver cuál es la preposición que corresponde en ese parrafito, en ese email. En la otra sería there's another presentation but it will be in March. Sería in March.
In March. On Sunday. On Sunday. Esto es más fácil. Solo eso sería, ¿verdad? Sí. El correo. Come by. Sí, solamente eso. Let me know. Bye bye. Muy bien. Teacher. Yep, I'm here. So you finished, right? One question, teacher. Go ahead. En la actividad del día de ayer, este, hay una, en la tarea, perdón. Hay una, este, tengo una duda con respecto a un ítem que aparecía ahí, ya le digo, el número 5, literal 5. Decía, she got married, y aparecía ahí la, vamos a poner la preposición, September. Entonces, y acá estoy viendo que en septiembre, este, para los meses vamos a utilizar in. Entonces, yo le puse in, pero me lo quedó incorrecto. Sino que, y después le puse, probé con on, y ahí me lo corrigió. Y estaba correcto. Entonces, ahí me quedó esa duda. ¿Qué número de ejercicio dice que es? Este, la tarea de ayer, creo que la 14. Numeral 5. Número 5. Deje abrir aquí, solo déjeme que regresemos todos aquí. Ya ahorita un minuto, hay un grupo aquí que todavía no ha terminado, creo yo. Okay. Para ver el ejercicio y poderlo verificar. Ajá, porque sí, este, me quedó esa duda. Hoy me decía, hoy, viejo, venís a tiempo de las agencias porque te voy a ocupar en la noche. Y me queda viendo Jonathan como con... Oiga, oiga, lo que están hablando. Ever, yo no. No, o sea, referente a mañana, estamos hablando como gossip time. Uh-huh. Porque te voy a ocupar en la noche. Jefe de educación. Ok, so creo que ya estamos todos, go back. So, ahí estaban en la tertulia unos, ahí estaba oyendo que estaban hablando de huracán, no sé qué. No he visto las noticias, pero ya me informé con ustedes aquí, las noticias vuelan. No sé, no sé. Ahí rapidito salta Juan Carlos, miren. Juan Carlos. Que viene un huracán, dice. Mentiroso. Pero bueno,
So let's see, tenemos cuántos minutos. Siete. Let me share the screen one more time, right here, there we go. Aquí está. So let's see, this is an email, right? So this is the email that we have. And the email is from Fatih to Mary, okay? So the subject for this, ¿qué es esto de subject? New products presentation. El tema. El tema, right? Subject. Asunto. El asunto, dice en el correo, ok. Como ya lo tienen en inglés, ahí les aparece subject, right? En español dice asunto, es decir, el nombre del correo, ¿verdad? O sea, lo que le va a poner ahí en, como presentación, ok. Nice. Vamos a ver quién me va a ayudar a leer, a leer, a leer, a leer. Lucía, Lucía Marce, please help us with the reading right here. Okay, sí, so, hello Fatima, are you busy on Monday afternoon? Do you know about the new products that the company launched? This appreciation about in it sounds very interesting. It starts at 6:30. I work until 5:45, but I can't meet you at 6 on the corner is First Avenue and Main Street. What do you do, Sim? This another possession, but it will be in March on Sunday in Camp that day. Okay, okay, thank you, nice. So let's see, probably que hay palabras nuevas aquí para ustedes, right? So veamos, dice, hello Fatima, are you busy? Busy, 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 no busy. Así se escribe, right? Busy. Are you busy? ¿Estás ocupada? Ok. Y aquí dijimos on. Monday afternoon. Are you busy on Monday afternoon? ¿Estás ocupada los lunes en la tarde? Ok. Do you know about the new product that the company launches? In this case, es plural, right? Do you know about the new product that the company launches? ¿Qué es eso de launches? Uh-huh. Ahí tiene el libro, el dictionary, right? Nice. ¿Qué le dice ahí el dictionary? No parece eso. Esa palabra no está. ¿Alguien ha escuchado esa palabra? Launch. Launch es el verbo. Launches sería ahí en pasado, right? Nada, no aparece la palabra. A ver, se la robaron. Ok, launch. Ok, lanzamiento. Lanzamiento no de tirar algo, sino que se han fijado como cuando sacan, no sé, una nueva bebida, lo que sea, un producto, y hacen un, no sé, un comercial, hacen un lanzamiento para darlo a conocer. Por ejemplo, un teléfono, un ejemplo, sale el nuevo iPhone y hay un evento, ¿verdad? O sea, no es que vaya, ahí está, sino que hay un evento donde lo presentan y ponen ahí una presentación de los detalles del producto. Sale un carro nuevo, por ejemplo, un carro, y ponen, ah, este carro es deportivo, tiene esto. Ya lo anda la tesis. Y solo Juan Carlos, que pudiente de aquellos lados de por allá, right? So, launches, ok, no se les olvide, es lanzamiento, es como cuando yo presento un nuevo producto. Entonces ahí ella le hace una pregunta, right? Do you know about the new product that the company launches? ¿Sabes tú acerca del nuevo producto que la compañía ha lanzado, ha creado? Ok, y viene y le dice, there is a presentation, ok, presentation.
Okay, there is a presentation about it. Hay una presentación sobre el producto, right? And it sounds very interesting. And it sounds very interesting. Y suena bastante interesante, right? Interesting, no interesting, okay? Interesting, interesting, interesting. Okay, then it says, it starts at 6:30, right? Or 30 past six. I work until 5:45, or I work until 15 to six, but I can meet you at six, okay? Yo trabajo hasta las 5:45, pero nos podemos reunir a las 6, right? On the corner of the First Avenue and Main Street, okay? A la vuelta, esto de corner, la esquina, dice usted. Ah, reunémonos ahí en la esquina del parque, right? So, corner. So, esta sería la esquina, right? On the corner of First Avenue and Main Street, okay? En la esquina de la Primera Avenida y la Main Street, la calle principal. What do you think? Okay, think, TH, acuérdense las TH, hay que sacar la lengua, right? Think, no sin, sin que es el lavamanos, es otra cosa, okay? Sin es otra cosa, este sería think, el verbo pensar, okay? Think, ¿qué piensas? Le dice, what do you think? ¿Qué piensas? Okay, y le dice, well, there is another presentation, hay otra presentación, que okay, hay otra presentación, but it will be on, it will be in March, okay, pero va a ser en marzo, okay, on Sunday, okay, domingo, and I can't the date, so no puedo, este del can't lo vamos a ver más adelante, pero esto es como para habilidad, okay, pero no puedo, okay, no puedo ese día. Nice, thank you. Okay, my goodness, time is running. Tenía un minuto para pasar a la tenencia, hoy no tengo nada, pero solo valido rapidito. Aida, Janet, si está. Alicia, Elizabeth, sí creo que no ingresó. Alicia, Elizabeth. No. Ana, Alice. Present. Thank you. Diana, Beatriz. Present. Ever, thank you. Liliana, Lilibet. Present. José Daniel, thank you. Juan Carlos. Present. Lady Roxana, thank you. Present. Nice. Mario, Humberto. Present, teacher. Thank you. Oscar. Present, teacher. Nice. Osmel Reina. Present. Present. Thank you, Robert and Rosemary. Present, teacher. Thank you, Santos Alexander. No, Santos no está. Ruth Arely. Ruth, sí, por ahí está. Present. Nice, present. Thank you, Jessica and Suleyma. Present, teacher. Ok, thank you. Bien, sí, solo no, tenemos. No me mencionó, Lick, no my me goodness. Mencionó. Quiero ver Marce, pero sí, ahí está su asistencia. Está Lucía Marce, ahí está. Ok, no, no se preocupe. Bien, quiero ver quién se queda hoy conmigo. Reina Esther, puede unos 5 o 10 minutos más. Reina Esther, la vamos a depelar ahora. Okay. So then the rest we are done. So I hope to see you tomorrow. Hoy sí vinieron más despiertos. Ayer sí estaban cansados, pero es lógico, es normal. La semana ya hoy es como que ya miércoles ya va saltando uno al jueves, viernes y ya se acaba, right? So thank you for coming. Okay. Mañana me acuerdan nuevamente de validar el porcentaje de asistencia, cómo vamos. Y mañana revisamos notas también. Mario, no se duerma, Mario. Falta ya. Ay, Mario, falta, lo asusté ahí. Ya, Mario, we are done. Okay, we are over. Ya pueda ir a descansar. So, see you tomorrow. Okay, thank you. Bye bye. Take care. Duerman, duerman, duerman.
Bye, teacher. Bye, bye. Take care. Good night. Good night. Good night. Bye, teacher. Bye, bye. Bien. Me va a permitir nada más un ratito, Reina. Me voy a desloguear de este otro dispositivo para quedarme solo en uno. Ok, bien. Hoy sí, Reina, creo que ya nos quedamos solitas. Primero, pues buenas noches y gracias por quedarse. Yo sé que estamos cansados y ya hace sueño, ¿verdad? Pero no le voy a robar mucho tiempo, 7 minutos. ¿Qué tal? Okay. ¿Cómo está? ¿Cómo va la, cómo ve la clase? ¿Cómo se siente? ¿Va aprendiendo algo? Pues muy bien, la verdad es que sí, me ha gustado bastante. Y sí, vamos a ir aprendiendo poco a poco. Ok, qué bueno, qué bueno. La verdad que, como se los he dicho, en el grupo es bien difícil ahora, ¿verdad? O sea, estar en clase a las 10 de la noche no es fácil, no es fácil, pero vale la pena el esfuerzo y ya que la empresa donde ustedes trabajan le da la oportunidad de poder participar de estas clases, pues es bueno, ¿verdad? Que ustedes aprovechen la oportunidad y sacarle el lucro, pues el mayor provecho posible a este programa, ¿verdad? No sé si usted anteriormente ya había tomado algún curso, algunas clases de inglés. Pues la verdad es que sí, es que yo como salí de bachillerato hace el año antepasado, entonces y se supone, ¿verdad?, que el año pasado iba a empezar a estudiar inglés, porque quería seguir estudiando en la universidad. Pero pues con todo eso que viene del coronavirus y todo eso, pues ya no pude seguir. Entonces esa oportunidad pues me ha caído, como dicen, va del cielo. Uh-huh. Entonces es para poder seguir estudiando. Ok, Reina. Bueno, mire, usted está joven. ¿Cuántos años tiene, Reina? Está bastante joven. 19. Ay, sí, es una baby. Sí. Sí, o sea, usted está ahorita en una edad en la cual puede sacar este curso y otros más, ¿verdad? Obviamente que el tiempo a veces es bien complicado por el trabajo y eso, pero está iniciando, o sea, usted está todavía comenzando y va a lograr aprender. En este programa usted puede aprender mucho y le puede servir de base si usted pues desea continuar la universidad por X carrera que usted lleve, siempre el inglés está ahí, ¿verdad? Entonces esto le va a servir. Y cuénteme, ¿cuánto tiempo lleva usted ahí en la empresa y cuál es su función ahí dentro de la agencia? Pues ahorita sé que creo como 3 meses cumplidos ya. Ya voy por el cuarto. Y pues yo soy atención al cliente. Y pues ahí voy aprendiendo también. De hecho, también es mi primer trabajo formal, ¿verdad? Entonces, ahí vamos aprendiendo. Ajá, no, pues qué bueno. La verdad que, pues a pesar que, pues si va iniciando en la empresa, pero así se inicia todo. Usted que está recién salida, digamos, del high school. O sea, siempre uno tiene que llegar a un trabajo a agarrar práctica, a agarrar experiencia. Y eso le va a ir moviendo a otros lugares y más si se prepara con el idioma inglés, o sea, ese es un extra, ¿verdad? Un extra. Sí. Okay. ¿Y usted en qué agencia está? ¿Dónde es que vive usted? En la agencia de San Salvador. Ah, usted es la que está aquí en Metro Centro. Sí. O sea, que usted sí vive aquí en San Salvador. Sí, aquí vivo. En el propio San Salvador. Sí, Karen, en el mero centro. Híjole, mire, qué chido. ¿Dónde está toda la bulla? Acá, donde hay un montón de trabajo. Sí, pero bueno, y solo de aquí, de este grupo de la clase, solo usted de ahí, de la agencia de San Salvador. Sí, solo yo.
Pero la invitación se las han hecho a todos los empleados. Sí, sí, a todos. Lo que pasa es que para la mayoría, a veces a algunos no les gusta, otros que no tienen tiempo, otros que no quieren. Entonces, y yo pues dije, o sea, tengo la oportunidad, la voy a aprovechar. Sí, no, pues sí, definitivo, definitivo. Y aunque nos toque un poquito pesado, un poquito cansado, pero todo esfuerzo, la verdad que vale la pena. Ok, sí. O sea que usted es la única que tengo aquí de la capital. Sí, así de mi jurisdicción, de ahí todos son de por allá, bien lejos. Sí. Pero está bien, bueno, yo la animo a seguir adelante y pues poner un doble esfuerzo, ¿verdad? O sea, yo trato de la manera de que pronuncien, que hablen, que lean, que participen, pero también, ¿verdad? Ustedes deben de apuntar, repasar, leer, ¿verdad? Buscar información que les pueda servir para agarrar más vocabulario, como lo que les he recomendado, ¿verdad? El teléfono, cambiarlo a inglés, alguna aplicación que le ayude ahí a perfeccionar el idioma, todas esas cosas, pues definitivamente nos van a ayudar y son cosas que le van a servir, ¿verdad? Usted que va iniciando su primer trabajo, con la visión de querer ir a la universidad, que es muy bueno, definitivamente pues estos cursos le van a ayudar un montón para tener una base cuando ya pues le corresponda o le toque llevar ahí alguna materia en la universidad, ¿verdad? Sí, de hecho en la universidad quiero estudiar idiomas. Ah, ok. ¿Y en qué universidad le gustaría estudiar? Pues iba y quería entrar a la nacional, pero pues como ya estoy trabajando, estoy viendo si me puedo pagar con una privada, como la Tecno, por ejemplo, o algo así. La verdad que como usted está en San Salvador, creo que le queda súper bien. Sí, lastimosamente la Universidad del Salvador, al inicio usted puede encontrar tal vez cupos cuando ya está estudiando ahí, ¿verdad? O sea, si ya usted ya pasó todo el proceso de prueba y eso. Porque las clases, ese es el problema, que normalmente ahí no se puede trabajar porque los horarios a veces es en la mañana, a veces en la tarde. Y sí, pues usted necesita, me imagino, trabajar para pagar el estudio. Me imagino y le recomendaría que, pues sí, busquemos una universidad privada. Sí, sí. Bien, sí, bueno, no sé si tendrá usted alguna duda, pregunta, algún comentario. No, no, todo bien, la verdad. Todo bien. Eso es lo bueno, eso es lo bueno. Y créame que tal vez las cosas no son perfectas, pero de una o de otra manera yo trato pues de que ustedes vayan aprendiendo y se sientan bien, ¿verdad? No se sienta presionado o angustiado en la clase, sino que tranquilo. Bueno, entonces mire, un gusto haber conversado con usted. Lastimosamente no vamos a llegar hasta el amanecer, ¿verdad? Por solo son 10 minutitos, pero el objetivo es pues conocerlos un poco más y hacerles, ¿verdad?, mención de la importancia pues, de este curso. Sí, sí. Ok, sí. Bien, entonces nos saludamos mañana. Primero Dios, bueno, Reina, pase sí. Muy buenas noches. Thank you, take care for the time and thank you. Ok, thank you. Ok, bye bye. Bye bye.